Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Android and Games. Hoy vamos a hacerle un desempaquetado al Moto Z Play y a sus acompañantes, los Moto Mods. Comencemos. Vamos a dejar por un lado sus acompañantes, que en esta oportunidad pude conseguir a todos para probarlos. Y vamos a comenzar abriendo la caja. Aquí dice sus especificaciones. Según afirman, la mejor batería de su historia. Cámara de 6 megapíxeles. Pantalla Full HD. 3 GB de memoria RAM. 32 de almacenamiento interno. Y vamos a abrir. Acá pueden ver que no lo probé antes ni nada de eso, porque está completamente cerrado. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a sacar la tapa. A ver qué hay. Wow, el equipo, sí, muy bien. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está. Vamos a sacarlo de su caja. Wow, qué lindo que es. La verdad que muy bello. Bellísimo y súper fino. Qué lindo que es, Ya lo voy a ver, vamos a mostrar bien, pero por un lado lo voy a dejar a un costado. Seguimos sacando la caja. Y acá Moto Z Play. ¿Qué hay aquí adentro? A ver. Manuales, no nos interesa. ¿Y acá? Ah, muy bien, Acá nos viene una tapa, que sería el mod más básico, que es de color. Un color accesorio. Ahí vemos el puntito por el que se adhiere. Ya lo voy a explicar más adelante. Y vemos que tiene un texturizado muy bonito. Dejamos por un costado. ¿Qué más tenemos? Acá el cargador rápido. Y la conexión, que es USB-C. Muy bien por parte de Motorola. Además del clásico pin para poder introducir nuestra tarjeta. Ahora sí, vamos a ver el equipo físicamente. Vemos que es, para mi opinión, bien bonito. Acá en la parte superior tenemos la cámara frontal con los sensores, el flash, un flash LED frontal como la Moto X Style. Aquí, si ahí lo enfoco, está el sensor de huellas y el micrófono de cancelación de sonido. Luego acá en la parte de atrás, lo que más nos interesa, ahí está, si vemos mejor, tenemos el teléfono, que es de cristal. Y no como el Moto Z y el Z Force, que es de metal en la parte de atrás. Ahí estamos nosotros en reflejo. Vamos a ver en la parte inferior lo más interesante, los pines. Ahí están, los pines por lo que se adhieren. El dibujo del cristal tiene así como unos circulitos, bien bonitos también. No sé si se llega a apreciar. Y la cámara sobresale un montón, sí, eso sí. Que luego lo vamos a omitir con los Moto Mods. Vemos los botones para bajar volumen. No, este sí, así es. El de abajo de todo es el de bloqueo, tiene un texturizado, bajar volumen, subir volumen. Aquí arriba nada, tenemos acá el orificio para conectar. Introducir nuestra tarjeta nano SIM, si hay otro micrófono, cancelación de sonido y la rayita para la señal. Acá en la parte de abajo el USB-C, muy bueno, y el conector de 3,5 milímetros. Saquemos rápidamente esto. Y ahí está, ahí lo sacamos por un costado. Ahora yo les quiero mostrar cómo es que funciona lo de los mods. Y para mostrarles vemos ahí que tiene el imán. Entonces simplemente lo apoyamos encima y ya está, ya se pegó. Ya tenemos un teléfono más bonito o personalizado de una manera diferente. Está bien pegado, no se mueve. Les juro que hago fuerza ahí. La verdad, lo que se mueve es nada. Miren, no se mueve prácticamente nada. Y ahí la cámara está solucionado su problema que sobresalía. Vemos que se va para abajo y no se cae. Y la verdad que para sacarlo, muy fácil. Colocamos la uña ahí abajo. Y ya. Ahora me traje a su equipo de amigos para poder probarlo rápidamente. Vamos a comenzar abriéndolo por el más básico. Que lo voy a poner en cámara rápida. Así no perdemos tiempo con lo que hay en la caja.
Luego de ver cada módulo y qué traía su caja, vamos a encender el teléfono y probar uno rápidamente, así tenemos una idea. Luego lo veremos obviamente bien explicado cómo funciona y demás en su respectivo review. Así que recuerden suscribirse cliqueando aquí ya abajo. Ya tenemos el equipo encendido, que quiero mencionar qué bonito que es, pese a ser tan frágil seguramente. Vamos a probar ahora el mod de Hasselblad. Vamos a sacarlo de su funda que tengo por acá. Que viene, este en su... Al comprar este mod, ya nos viene la funda incluida, que es imantada, muy sólida, muy buena. Vamos rápidamente acá con el teléfono a ver la aplicación de cámara, por ejemplo. Entendido, sí, no sé. Y aquí, ya sabiendo usar la cámara, que luego probaríamos la calidad de la foto, vamos a poner el mod y vamos a ver lo que sucede. Ponemos el mod, simplemente juntándolo. Ahí está. Imantada de vibro y sonrudito. Entendido. Hasselblad Truson. Ahí nos enseña. Vamos a ver si. Sí, sí. Ten recuerdo, tienes un óptico de 10x. Y ahí se encendió. Con flash xenón. Muy bueno, la verdad. Esta es la marca que construyó la primera cámara que tomó fotografías en la luna. Vemos que se nos abre como una aplicación de cámara especial. Aquí tenemos diferentes modos, JPG, blanco y negro. Podemos tomar en RAW también, muy bueno, nocturno, etcétera, etcétera. La verdad que está muy bueno. Mantengo, a ver, vamos a... Mantengo apretado. Doble clic, saca foto. Medio clic. Mantengo apretado, saca foto. Podemos verla o guardarla. Luego ya la probaré, pero bueno, vamos a apagarlo. No, de aquí se apaga. Ahí se apagó y se fue. Vamos a quitar el modo ahora para que vean cómo funciona. Ahí tiene un orificio. Ponemos el dedo ahí y se salió. Vibro y ya está. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si ha sido así, deja tu manito arriba y suscríbete. Recuerda dejarme en los comentarios que te gustaría que prueben su análisis. Y suscríbete nuevamente, así estás al tanto de las últimas novedades del mundo de la tecnología Android. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau.